Sobrenatural. SOS, donde lo sobrenatural es natural. Familia de la Fe, ¿cómo están? Qué gusto compartir con ustedes. Les amamos, les bendecimos, amamos compartir todo lo que Dios nos habla. Y no nos quedamos con eso, sino que lo entregamos para que puedas crecer y puedas conocer al Espíritu Santo íntimamente. Recuerdo estar en una conversación y mi esposo le hace una pregunta a varias personas acerca de cuál es el tope que tienen. Y pedí que por favor me dejaran de último mientras pensaba cuál era el tope que había en mi vida. Así que cuando llegó la hora de decir cuál era, comencé a llorar porque solo estaba recordando el dolor y las cosas malas que me había dejado el 2020, y estaba allí llorando, y entonces escuché la voz de Dios que me dijo: deja ya el 2020, déjalo ya, sal de la cueva en la que estás y entra a mi nueva temporada. Y eso lo podemos ver en la vida de Elías. Elías era un profeta de Dios que había hecho grandes proezas, que había hecho que lloviera en un lugar donde había sequía. Había hecho matar todos los falsos profetas de dioses, y él era reconocido como un gran profeta. Pero una mujer llamada Jezabel, malvada, se levantó para amenazarlo porque le habían matado sus profetas que adoraban a otros dioses. Y Elías, después de haber tenido esa gran victoria, salió huyendo, salió corriendo y caminó un día entero. ¿Cómo sería la depresión de este hombre como para caminar un día? Y se encerró en una cueva y allí estaba lamiendo sus heridas. Allí estaba triste, estaba dolido, estaba diciendo: no, yo soy el único profeta que existe, el único que no me he rendido ante Baal. Y a veces en nuestra vida somos así, nos pasan cosas malas y estamos ahí lamiendo nuestras heridas con la autocomiseración, y siempre estamos diciendo: me hicieron, me dañaron, me robaron, me quitaron, perdí. Y siempre estamos culpando a otros de las cosas malas que nos suceden. Y eso era lo que estaba pasando con la vida de Elías. Y estaba allí, cansado, agotado, y Dios mandó ángeles a que le llevaran comida, que comiera y que bebiera, y le dijeran: te falta un largo camino. Y a veces en nuestra vida tenemos que hacer un pare y descansar, comer bien, dormir, porque a veces estamos en la cueva emocionalmente, espiritualmente, y necesitamos solamente descanso para tomar buenas decisiones. Y estaba allí Elías, y entonces luego está en esta cueva y viene un gran terremoto, y entonces Dios le dijo que le iba a hablar, y en ese gran terremoto Dios no estaba, y vino un fuerte viento que soplaba y estremecía todo, y Dios tampoco estaba allí. Pero entonces vino un suave, apacible viento. Y todo este espectáculo y todo esto que estaba mostrando Dios, manifestándose en medio de la naturaleza. Y entonces tal vez Elías estaba esperando que Dios hablara y le dijera: mira, Elías, voy a destruir tus enemigos, voy a destruir a Jezabel que se ha levantado contra ti, tú eres mi gran siervo. Todo este espectáculo de la naturaleza para Dios decir: ¿qué haces aquí? Elías, ¿qué haces aquí? Y Elías comenzó religiosamente a decir: Señor, mira lo que me han hecho, mira. No, porque es que Dios no lo mueve la autocomiseración, Dios lo mueve la fe. Entonces le dijo que saliera de allí y se fuera. Y a veces Dios nos dice de esta forma: ¿qué haces ahí en la cueva? No vas a solucionar nada con deprimirte, no vas a solucionar nada con estar encerrado, con aislar a las personas, con tu dolor reprimido. Suelta ya eso que tiene, porque la única forma que tú puedas ver las estrellas es cuando está muy oscuro.
Cuando el cielo está oscuro, ahí es cuando puedes ver todas las estrellas. Pero tienes que salir de ese encierro que tú tienes emocionalmente, psicológicamente, levantarte y dejar el 2020. Ya pasó el 2020, ya pasó las cosas malas, ya pasó todo lo que viviste. Comienza una nueva temporada. Y esto fue lo que yo tomé en mi vida y decidí dejar el 2020 y sus malos recuerdos o las malas cosas que me sucedieron y comenzar lo nuevo de Dios. Me niego a tener un año como el año pasado. Me niego a pasar por las mismas pruebas. Me niego. Algo tuve que haber aprendido con todo eso que nos pasó. Recuerda que lo malo que te pasa es para bien y no para mal. Esos son los pensamientos que Dios tiene para ti. Pero hoy te dice Dios, ¿qué haces ahí? Sal, emprende, sal, toca puertas, sal, comienza a orar, comienza a buscar a Dios, comienza de nuevo a congregarte, comienza a hacer cosas nuevas en tu vida, invierte en ti, estudia, crece espiritualmente, ten mejor relación con tus hijos, con tu cónyuge, sal de ahí, porque viene una nueva temporada para tu vida. Familia, les bendecimos, les amamos y decretamos un nuevo año diferente. No vas a vivir lo mismo que viviste el 2020. Bendiciones. Sobrenatural. SOS, donde lo sobrenatural es natural. Síguenos en nuestras redes sociales como SOS para tu vida.